placer estar aquí en Salamanca. Pues, mi mujer estudió aquí, muy bonito, ahí en Anaya. Así que estoy muy contento de estar aquí. Creo que he preparado una serie de trivialidades para contaros, pero a lo mejor lo que hago es ir un poco más rápido al principio y después os cuento algo así improvisado que posiblemente no conozcáis. Y si conocéis todo lo del principio, pues lo siento. A lo mejor no desde este punto de vista, ¿no? Entonces uno tiene... de lo que quiero hablar es del conjunto de métricas de curvatura constante que uno puede poner en una superficie de género dado. Entonces, uno tiene que hablar del género dado, ¿no? Entonces uno tiene la clasificación de superficies. Que le dicen que toda superficie compacta y orientable, siempre va a ser orientable en esta charla, es homeomorfa a una superficie de género G, ¿vale? Y entonces uno se pregunta qué métricas de curvatura constante puede poner en la superficie topológica de género G. Y entonces la respuesta que obtiene uno pues es que depende del género, ¿no? Entonces, para género igual a cero, uno tiene la primera forma fundamental, por ejemplo, en la esfera, ¿no? Y entonces es una curvatura, una métrica de curvatura constante 1. Para género igual a 1, uno tiene el todo plano. ¿Todos? ¿Sí? ¿Todo plano? ¿Todo plano? El todo plano. Un cuadrado con los lados opuestos identificados. Este no es el toro que dibujamos en R3. De hecho, en R3 no se puede dibujar este toro de manera métrica, ¿vale? Porque toda superficie compacta en R3 tiene un punto de curvatura positiva. Y esta tiene curvatura igual a cero. De hecho, localmente es indistinguible de un plano, ¿vale? Curvatura cero. Y para género 2, pues uno puede hacer lo mismo. Uno puede empezar con un octógono y pegar los lados de la siguiente manera. Este es A, este es B, este es A, este es B, este es C, este es D, este es C y este es D. Y a uno, cuando uno pega esto, le da una superficie de género 2. ¿Bien? Sí, eso lo sabe todo el mundo. Bien. Y la cuestión es que si uno empieza con un polígono euclídeo, pues un milagro que ocurría aquí no ocurre aquí. Y es que, bueno, pues aquí uno cuenta, hay una clase de equivalencia de vértices, y entonces, si uno empieza con un polígono euclídeo, pues alrededor del vértice uno ve 8 veces el ángulo interno de un octógono que es 6 pi, un octógono regular. Y pues, ups, vale, qué lástima. No, esto no te va a dar una métrica riemanniana, ni siquiera una estructura de superficie diferenciable en la superficie de género 2, ¿no? Y el milagro es que aquí 4 por 2 pi es... 4 por pi partido por 2 es 2 pi. Y entonces lo que uno necesitaría sería un polígono donde los lados tuvieran, donde los ángulos fueran pi partido por 4. Y eso existe en el plano hiperbólico. ¿Eso lo sabéis todos también o no? No, sí, no. Entonces, ¿por qué existe en el plano hiperbólico? Ok, ¿qué es el plano hiperbólico? El plano hiperbólico es el disco unidad en el plano complejo con la métrica euclídea escalada por un factor no constante. A los vectores tangentes son, a lo mejor hay un 4, para que la curvatura sea 1 o menos 1. Los vectores tangentes son súper largos según uno se acerca al borde. Entonces, con esa métrica las geodésicas tienen esta pinta, son o diámetros o arcos de circunferencia perpendiculares al borde.
Y una cosa que se ve es que de la forma de la métrica es que la métrica es los ángulos son los ángulos euclídeos. ¿Vale? De hecho, acerca del origen, la métrica es la euclídea, multiplicada por 4. Y entonces, pues uno dice, uno coge el plano hiperbólico y lo divide en 8. Y entonces uno toma un octógono regular muy chiquitillo aquí. Así. Bueno, no es un octógono, pero en fin. Si es un octógono, pues bien. Y entonces aquí los ángulos son los ángulos euclídeos. ¿Vale? Es esencialmente un polígono euclídeo. Entonces aquí son 6 pi partido por 8. Pero en el límite, aunque esto no es un polígono euclídeo, o sea, no es un polígono, pero digamos que es lo que se llama un polígono ideal, el ángulo es cero. ¿Vale? Porque estos son perpendiculares al borde. Y entonces el ángulo entre esta y esta es cero. ¿Vale? Y entonces, por el tema de los valores intermedios, hay un punto donde el ángulo vale pi partido por 4. ¿Vale? Y vale, pues entonces eso le da a uno un polígono hiperbólico que cuando lo pega de acuerdo a este patrón, te pone una estructura hiperbólica completa en la superficie. ¿Vale? Y entonces uno puede hacer lo mismo para género mayor o igual que 2, en vez de empezar con un polígono, ahora tiene que empezar con un polígono de 4 Gélanos y lo pega con este mismo patrón, ABCD, 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 o sea, y entonces uno construye una métrica de curvatura menos 1 en una superficie de género mayor o igual que 2. ¿Vale? Bueno, pues a partir de esto se nos ocurren algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, podría haber puesto una superficie, vale, esta construcción que he dado aquí no me da una métrica de curvatura cero en la superficie de género 2, pero ¿sería posible encontrar una métrica de curvatura cero en la superficie de género 2? ¿O una de curvatura menos 1 en el toro? Y entonces la respuesta es no, por el teorema de Gauss-Bonnet. Que te dice que la integral de la curvatura es 2 pi la característica. Entonces, esta fórmula de aquí, cuando es constante, esto es un múltiplo más, menos o cero del área, te dice que en género 0 solo hay métricas de curvatura constante positiva, en género 1 solo hay métricas de curvatura constante 0 y aquí solo hay métricas de curvatura constante menos 1. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y cuántas métricas? Ahora me voy a concentrar sobre todo en este caso, porque si no. Bueno, hay otro punto de vista que lo voy a decir. ¿Cuántas métricas de curvatura constante puede poner uno en una superficie? Y entonces uno tiene el teorema de Cartan-Hadamard, un caso especial, que dice que toda superficie hiperbólica significa de curvatura constante menos 1, o euclídea. Bueno, o esférica, por el mismo principio.
completa es isométricamente diseomorfa. H2 cocientada por gamma, o si es una superficie euclidia, entonces es el plano euclídeo, donde gamma es un subgrupo del grupo de isometrías de H2, que es PSL2R. Y si es euclidia, entonces es isometrías del plano euclídeo, que actuando de manera libre y propiamente discontinua. Más aún, bueno, esto dice que esto es el recubrimiento universal de la superficie. Más aún, gamma es inverso. Vale, o sea, esto lo que dice es que cuando tú haces este dibujo, otra manera de ver este dibujo es tomar el plano hiperbólico, o sea, perdón, el plano euclídeo, tomar dos traslaciones, una se llama A, que traslada uno en esa dirección, y otra que se llama B, ¿vale? Conmutan. Esto actúa de manera libre y propiamente discontinua en el plano euclídeo. El cociente es un toro que tiene como grupo fundamental Z2. Y esencialmente esto lo que te dice es pues que estudiar superficies hiperbólicas o superficies de Riemann, ¿no? Por este, el teorema de uniformización, pero en fin, aquí más geometría hiperbólica, es esencialmente estudiar los subgrupos discretos del grupo de isometrías del plano hiperbólico. Y esto se demuestra, la aplicación es la aplicación de desarrollo. Se demuestra, se construye. O sea, uno empieza con uno construye el recubrimiento universal y entonces demuestra que es isométricamente diseomorfo a este. Y luego lo demás es espacios recubrientes. Vale, entonces el conjunto de métricas hiperbólicas. En SG con G mayor o igual que 2. Entonces, os he enseñado cómo construir una métrica hiperbólica, pero ahora nos preguntamos cuál es el espacio de métrica, qué estructura tiene el conjunto de métricas que uno puede poner en una superficie de género mayor o igual que 2. Y entonces, bueno, una palabra que no he incluido y debería incluir es la palabra diferentes. Y entonces la cuestión es que uno tiene que interpretar qué significa esto. Esa palabra, ¿no? Entonces, la interpretación más sencilla es un espacio que todos adoráis, que se llama el espacio de Moduli. Esto es ese. Este es el espacio de X con X una superficie riemanniana es una superficie hiperbólica homeomorfa a S también esto también es un subconjunto del plano complejo, entonces si queréis ver como una superficie de Riemann pues es lo mismo, ¿vale? Pero en un momento dado la geometría hiperbólica va a ser útil, os lo prometo. Salvo isometría.
¿Sabes? Esto es la interpretación más sencilla de esta palabra. El problema es que la interpretación más sencilla da lugar a la estructura topológica más complicada. ¿Vale? Pues este espacio, el espacio de Moduli, tiene una estructura realmente complicada, ¿no? Pues una cohomología, una homotopía, como queráis, realmente complicada. Un espacio que tiene una estructura más fácil, pero una definición mucho más complicada, es el espacio de Teich-Muller. Esto es el espacio de Moduli. Y este es el espacio de Teich-Muller. Tiene una estructura más complicada. Y es... vamos a ver. Es el conjunto de pares. Aquí uno solo está preocupado de la métrica en la superficie. Y aquí uno va a estar preocupada de la métrica y de cómo lleva esa. Aquí uno sabe que esto es homeomorfo a este de aquí. Y aquí te va a decir de qué manera es homeomorfo a este de aquí. ¿Vale? Entonces, esto es el conjunto de pares XF, donde X es una superficie hiperbólica y F es un homeomorfismo. En realidad, el homeomorfismo es un poco confuso. En realidad, lo que uno debería pensar es una identificación de los grupos fundamentales. Es lo mismo, pero es más intuitivamente correcto decir que es una identificación entre los grupos fundamentales. Módulo una cierta relación de equivalencia que te dice que si tengo dos pares, estos están relacionados y pues aquí tengo este es F, esto es X, esto es Y. Van a ser el mismo si aquí puedo dibujar una flecha de tal manera que si existe una isometría de tal manera que este diagrama conmuta salvo homotopía. ¿Vale? Esto es isometría. ¿Vale? Y entonces, esta es la definición, y qué significa no está muy claro. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es enseñaros cuál es la diferencia entre estos dos espacios. Entonces, uno empieza con la superficie, por ejemplo, con una superficie de género 2. Una superficie topológica de género 2. Y aquí voy a tomar como X, voy a tomar una superficie hiperbólica, ¿vale? Con una cierta métrica. Y como Y, voy a tomar, o sea, X e Y son métricamente la misma superficie, ¿vale? Pero el homeomorfismo F, aquí yo tengo esta curva que se llama alfa, había decidido que por razones pictóricas era mejor que alfa fuera esta curva. Y entonces F manda alfa a la curva obvia, pero G manda alfa a la curva que es igual que alfa, pero al llegar a este punto de aquí hace un giro. Vale, o sea, otra manera de decirlo es que he despegado por la curva verde, he girado 360 grados y he vuelto a pegar. Esto es G de alfa.
Hay un homeomorfismo de la superficie que lleva alfa a g de alfa. ¿Vale? Eso es clasificación de superficies, porque la curva es no separante. Y el complemento tiene un género menos y dos componentes de frontera. Entonces, x e y son el mismo punto en el espacio de Mölbi. Son la misma superficie. Pero xf no es el mismo punto en el espacio de Teichmüller, porque la isometría no es homótopa de identidad. Esta curva de aquí no es homótopa a esta curva de aquí. ¿Vale? Vale, pues este es el espacio de Teichmüller. Ahora entendemos que hay puntos que son el mismo punto en el espacio de Mölbi, pero no en el espacio de Teichmüller, pero no entendemos mucho más. Entonces vamos a intentar entender un poco más. Primero es un conjunto, ¿vale? Lo que os he dado es un conjunto y lo que yo quiero es hacer topología, quizá, o algo así. Geometría. Quiero una topología. Entonces, el teorema de Cartan-Hadamard de antes ¿os acordáis que me había identificado una superficie hiperbólica con el cociente del plano hiperbólico por un subgrupo discreto del grupo de isometrías? Okay. Eso esencialmente lo que me está diciendo es que el espacio de Teichmüller es lo mismo que el conjunto, el subespacio de... Okay, lo voy a escribir aquí. Uno tiene todos los homomorfismos del grupo fundamental en PSL2R, todas las representaciones, y el teorema de Cartan-Hadamard te está diciendo que los que vienen de puntos, los que vienen de estructuras hiperbólicas en la superficie son aquellas que son discretas. ¿Faithful? ¿Cómo se dice? Inyectivas. Inyectivas. ¿Vale? Son inyectivas y discretas. ¿Vale? Son las representaciones inyectivas y discretas del grupo fundamental dentro de PSL2R. Y esto está metido dentro de aquí. Y vale, aunque okay, esto no lo he dicho, pero pi1 de SG esto es Van Campen, es A1, B1, A2, B2. Esto es A1, B1 hasta A, G, B, G. Está generado por estos elementos y la relación es que el producto de los conmutadores es 1. Entonces esto está contenido en R2. Y entonces uno tiene una topología. ¿Vale? Vale, esto pues tampoco vale para, o sea, esto te da una topología y te da una topología que te permite decir que te permite decir que Teich de SG es homeomorfo con esa topología a R a la 6G-6. Y. Ok. ¿Cómo se demuestra eso?
Esto es toda la parte de la charla que no. Ya la charla que me había preparado ya ha acabado. ¿Cómo se demuestra esto? Okay. Uno empieza con una superficie X, F. O sea, este F, que no lo voy a escribir a partir de ahora, lo único que te dice es cómo se llaman las curvas en la superficie. Entonces uno empieza tomando una descomposición en pares de pantalones de la superficie. ¿Qué es eso? Es un conjunto de curvas cerradas simples en la superficie, salvo homotopía, que son disjuntas dos a dos. ¿Vale? El complementario es una colección de pares de pantalones. Y entonces, como uno tiene una estructura hiperbólica, una cosa que pasa con una superficie hiperbólica es que toda curva cerrada simple tiene una única geodésica en su clase de homotopía. Vale, entonces, tomas la curva cerrada simple, la subes al recubrimiento universal, tomas la geodésica y la bajas. Eso es así como se demuestra. Y entonces ahora uno puede medir cuánto miden estas tres curvas. L1, L2, L3. Y entonces, una cosa que pasa en geometría hiperbólica es que si tienes un hexágono hiperbólico de ángulos rectos, que existe por la misma construcción de antes, si yo te digo cuánto miden tres lados no consecutivos, entonces el hexágono hiperbólico de ángulos rectos está únicamente determinado. Hay uno solo. ¿Vale? Son tres lados no consecutivos. Y entonces resulta que esto tiene borde geodésico, esto es el doble de dos hexágonos hiperbólicos. Este, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el de detrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que como yo sé cuánto miden esta frontera y esta frontera, sé determinar este hexágono hiperbólico y el de detrás de manera única, con lo cual conozco la estructura hiperbólica en este par de pantalones, de manera única. ¿Vale? Este número y este número me identifican de manera única las estructuras en las piezas del complementario. ¿Vale? Entonces, de este XF, yo me he construido. Vale, ok, G es igual a 2. Y entonces, ahora lo que me preocupa es si estos tres números son suficientes para determinar la estructura con la que he empezado. Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque pues este lado y este lado yo lo podía haber pegado así, pero también lo podía haber pegado así, o lo podía haber pegado así, o lo podía haber pegado así. Entonces aquí hay un parámetro de giro que me indica cómo he pegado. Esencialmente, tú te coges un punto de este lado y un punto de este lado y dices cuál es la distancia entre ambos. Tres parámetros de giro. Los parámetros de giro son números reales positivos, no varían en 0, 2 pi. ¿Vale? Porque cuando doy una vuelta entera, esos dos puntos, las superficies son isométricas, pero no por una isometría homótopa a la identidad. Es la construcción esa que son. ¿Vale? Entonces, esta es el homeomorfismo. Estas son las coordenadas de Fensch-Nielsen en el espacio de Teichmüller. Y aquí hemos usado, para esta construcción por lo menos, ¿no? O sea, luego uno puede decir Riemann-Roch,
o cosas por el estilo, ¿no? Pero para esta construcción explícita de este tipo de coordenadas hemos utilizado de manera muy explícita la geometría hiperbólica en la superficie. ¿Vale? Y entonces, entonces teníamos teníamos aquí, o sea, antes teníamos H2, aquí actuaba un grupo y aquí uno tenía la superficie. Y aquí uno tiene, no está muy claro por qué estoy poniendo las dos cosas en el mismo plano, pero okay. Aquí uno tiene XF y otro tiene, o sea, uno tiene el conjunto de pares XF y aquí uno tenía el conjunto de X, salvo isometría. Y aquí hay un grupo que actúa y que a uno le da esto, cuyo cociente le da esto. Y el grupo que actúa se llama el mapping class group. Si estás en Francia, se llama el grupo modular de Grothendieck-Teichmüller. El mapping class group es mod G, mod SG. Es el conjunto de F, SG, SG. Homeomorfismos. Esto es un grupo topológico, módulo homotopía. ¿Y cómo actúa esto aquí? Pues, bueno, pues uno tiene un par de clases de equivalencia XF y cómo actúa G, a mí me gustan las acciones por la izquierda, ¿cómo actúa G? Pues actúa así, precomponiendo por la inversa. El G-1 es para que sea más simple la izquierda. ¿Vale? Así. Y entonces, y el cociente es esto. El cociente es el espacio de móvil. De hecho, uno debería decir, o sea, estas dos cosas las he puesto juntas más que por efecto visual, sino porque realmente hay una analogía de la que una parte es los estabilizadores de los estabilizadores de puntos son finitos. ¿Qué es el estabilizador de un punto? Esto es un teorema de Nielsen, quizás. Si tienes un ¿qué tienes? Tienes el grupo de isometrías de una superficie hiperbólica. Y eso hay un teorema de Hurwitz que te dice que la cardinalidad del grupo de isometrías de una superficie o de automorfismos conformes de una superficie de Riemann es como mucho 84 por g a la menos 1, en particular es finito. Entonces son los estabilizadores de un punto son finitos y la acción es propiamente discontinua. Propiamente discontinua significa que si tomas un compacto y miras todos los trasladados del grupo de este compacto por elementos del grupo, entonces solo hay un número finito de trasladados que intersecan a tu compacto. ¿Vale? Entonces esto, o sea, esencialmente lo que te está diciendo, bueno, esto se parece bastante. Aquí la acción era libre y aquí no, pero bueno, en fin. Esto en topología algebraica se llama que esto, Keij SG es un espacio clasificado para acciones propias.
Y, ok, entonces esto te dice, por ejemplo, que... Okay. Por ejemplo, que estudiar la cohomología del espacio de Modell es lo mismo que estudiar la cohomología del mapping class group. O que si uno quiere entender aplicaciones continuas entre espacios de Modell, eso es lo mismo que entender homomorfismos entre el mapping, del mapping class group en sí mismo. Vale, más. Y vale, sí. ¿Qué hora es? Okay. Esto es improvisación total, ¿eh? Sí. Os voy a contar un poco de este grupo, ¿vale? Me gusta mucho. Esto es trabajo sobre el grupo este. Una cosa alucinante es que... Bueno, otra manera de escribir eso es... Otra manera de escribir eso es tomar la componente conexa de la identidad. Es lo mismo. Homeomorfismo sobre homotopía. ¿Vale? Lo mismo. Y lo alucinante es que uno... esto es un grupo topológico, pero esto es un grupo finitamente presentado. ¿Vale? Vale, esto está generado, mod SG, es un teorema de Ben Kulikovich, mod SG está generado por una cantidad finita de dentrists. ¿Y qué es un dentrist? Pues uno empieza, aquí tiene el resto de la superficie, uno tiene una curva cerrada simple, salvo homotopía, es lo que he descrito antes. El dentrist asociado a alfa tiene un dentrist. Es el resultado de despegar, girar 360 grados y volver a pegar. Lleva esta curva, beta, a... Bueno, no tiene que decir si el giro es a la izquierda o a la derecha, pero digamos que es uno de los dos. Y esto es explícito. O sea, si tenéis la superficie de género 4, o sea, los dentrists a lo largo de esas curvas generan. Y esto lo que le dice a uno, una de las razones por las que me gusta este área de las matemáticas, es porque hay una relación muy fuerte entre la estructura algebraica del mapping class group, o del espacio de Moduli, y la combinatoria de curvas cerradas simples en la superficie. No hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Debería haber uno más. Dos gemas, uno. Y vale, pues... A ver qué os puedo contar. Sí, vale, sí. Os voy a contar un teorema que me gusta. Uno quiere demostrar, por ejemplo, esto es un teorema de Pauli. Pero antes habían contribuido Birman y Mumford.
Y entonces lo que te dice es que el primer grupo de homología del Mapping Class Group, o. ¿Vale? O Mapping Class Group. Este. ¿Vale? Este es el arminianizado. ¿Vale? Es un teorema algebraico sobre un grupo. Bueno, pues lo voy a demostrar, porque es porque va de la demostración va de esto. Entonces uno dice ¿cuál es la demostración? La demostración completa, bueno, casi completa. Demostración. Lo primero es que, vale, no sé para qué lo he borrado, esto está generado, esto es verdad si g es mayor o igual que 2. El resultado es mentira si g es menor o igual que 2. Y es mucho más mentira si g es menor o igual que 1. Está generado por... ni siquiera necesitas una cantidad finita, sino den twists sobre curvas no separantes, es decir, cuyo complemento no separa la superficie. ¿Vale? Escribo twists no separantes. ¿Vale? Los que he dibujado antes todos eran no separantes. ¿Vale? Bien. Vale. Bien. Y la otra cosa, una cosa que no he dicho es que si quieres hacer, esto es un homeomorfismo de la superficie F. Si quieres hacer el den twist a lo largo de la imagen de alfa, pues lo que haces es traer la curva alfa, hacer el twist y volverla. ¿Vale? Entonces esto lo que te dice es que, en particular, lo que te dice es que si tienes dos twists no separantes, hay un homeomorfismo entre ellos, ¿vale? Por clasificación de superficies, lo que te dice esto es que todos estos son conjugados. ¿Vale? Todos estos son conjugados, todos los twists no separantes son conjugados. ¿Vale? Y entonces esto lo que te dice esto lo que te dice es que cuando pasas de M a H1 tomas la abeliización. Esto es un grupo abeliano, esto es un grupo cíclico. ¿Vale? Porque son todos conjugados, entonces aquí tienen que ser. Y están todos. Estos generan y son todos conjugados, entonces la imagen tiene que ser cíclica. Está generado por la imagen de uno de ellos, tal. Que queremos demostrar que es trivial. ¿Vale? Y entonces ahora hay una cosa que se llama. Se llama la relación de la linterna. Que te dice que si tienes una esfera con cuatro agujeros. Te pinto de la siguiente manera. Este se llama X, este se llama Y, este se llama, o sea, esta curva se llama X, esta se llama Y, esta se llama Z. No. Es que si no me voy a liar. Esta se llama A, esta se llama B, esta se llama C y esta se llama D. Y aquí pinto tres curvas que las separan de dos en dos, o sea, dos a dos. Esta es X, esta es Y y esta es Z. Esto ocurre dentro de una esfera con cuatro agujeros. En el mapping class group de la esfera con cuatro agujeros tienes que TA, TB, TC, TB es TX, TZ. ¿Vale? Se llama la relación de la linterna. Se llama. Y entonces la cuestión es que si el género es mayor o igual que 3. No lo he usado hasta ahora, salvo ahí arriba, pero eso era una pequeña mentira, pero esto aquí es de verdad. Si el género es mayor o igual que 3, entonces podemos encontrar una linterna no separante. Es decir, una linterna donde una configuración de curvas como esa, todas las curvas que aparecen no separan la superficie. ¿Y cómo hace uno eso? Pues uno pinta la superficie, esa superficie de otra manera. Así,
Aquí está. Esta es ABCD y esta es X, Y y la otra se hace así. ¿Ok? Y ahora, pues este va hacia así, tac, 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 tac. Y aquí tienes una superficie de género 1, 2, 3. Si tienes género 27, pintas más. Y ya está. Y todas las curvas que aparecen aquí son no separantes. ¿Vale? Y entonces, que de eso de ahí, ha sacado que tau a la 4 es igual a tau a la 3. Claro, porque todos estos son den twists a lo largo de curvas no separantes. Y todos van al mismo elemento, todos se proyectan al mismo elemento, tau. Pero esta relación te dice que tau 4 veces es lo mismo que tau 3 veces. Ya está. Porque usando la misma idea, ya para. Usando la misma idea, uno puede, por ejemplo, calcular que todo el. Que cuando tomas los automorfismos del mapping class group, pues están las conjugaciones y no hay más. ¿Y cómo se demuestra este resultado? Pues uno toma un automorfismo del mapping class group y uno dice de alguna manera, da una caracterización a la algebraica de lo que significa ser un dentwist, con lo que demuestras que dentwists van a dentwists, con lo cual sabes que eso te da una aplicación de curvas cerradas simples a curvas cerradas simples, y uno trabaja, pero uno hace topología, y entonces uno demuestra que toda aplicación razonable del conjunto de curvas cerradas simples en sí mismo tiene que ser venir inducida por un elemento de mapping class. Eso. Ahora ya nos doy mala palabra. ¿Cuánto vale para género 1 y 2? Ah, sí, género 1 y 2 es súper mentira. Súper mentira porque hay. Esto seguro que vosotros lo conocéis. Con un nombre. Fibración de Peirce o algo así, de los espacios de módulo o algo por el estilo, ¿no? Pero esto lo que te dice es que si tú. Si, ok, es una cosa que se llama Birman Flat Sequence. Lo que te dice es que si tú empiezas con una superficie en la que puede haber más puntos marcados, pero hay un punto marcado que se llama de manera especial y tomas el mapping class group de eso. Hay un homomorfismo sobreyectivo que no es difícil, o sea, no es evidente, pero no es difícil ver que hay un homomorfismo sobreyectivo al mapping class group de la superficie donde te olvidas de que ese punto está marcado. ¿Vale? Y entonces la secuencia, la sucesión exacta te dice cuál es el núcleo, que es exactamente el grupo fundamental de la superficie metido en ese punto. ¿Vale? Esto se llama permanent set sequence. Y entonces, ahora. Por ejemplo, en género 0, ese teorema en género 0, vale. Esto es una ligera mentira, pero bueno, en fin. Lo que te dice es que. Porque aquí, en la definición, si hay puntos marcados, estoy suponiendo que este grupo no los puede permutar, sino que manda cada uno a sí mismo. Entonces, uno sabe que. Esto lo debería haber demostrado. Okay. El mapping class group de un disco es trivial. Esto significa que todo homeomorfismo del disco es homótopo a la identidad. Y esto lo que uno hace es toma un homeomorfismo y lo vas. Y entonces, por el mismo precio, uno demuestra que si tienes una esfera con tres puntos marcados y cada punto tiene que ir a sí mismo, pues esto es trivial. No hay putilla. Vale, esto es trivial. Pero entonces esto de aquí te dice que esta sucesión te dice que el mapping class group de S04, aquí pones 03,
que es trivial. Esto te dice que es homeomorfo, es isomorfo a I1, I2, I3, que es el grupo libre en los generadores. Y entonces lo que sabes es que si, y esto, si n es mayor o igual que 4, lo que has aprendido es que si n es mayor o igual que el 4, entonces no es de 0 n se sobrevive en falso. Con lo cual, o sea, pues, el enunciado no es no trivial en particular.